Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidenta. ¿Va la Junta a publicar las cantidades que han cobrado durante todos estos años las personas de alta dirección de los organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones a la sazón Administración B de la Junta de Castilla y León? Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. La Junta, como bien sabe su señoría, ya está publicando las retribuciones de los altos cargos y los contratos de alta dirección de los organismos autónomos y del sector público, que son aquellas empresas, fundaciones, en las que la Junta participa con más del 50%, cumpliendo la Ley Estatal de Transparencia, la Ley de Transparencia de la Comunidad Autónoma. Para un turno de réplica, la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidenta. Señor consejero, la pregunta es muy clara. Estamos hablando de años anteriores, no de los años actuales, y le explicaré por qué. Tratándose de transparencia, conviene contestar con rigor y con veracidad. Y verá por qué le digo esto. Porque, además de sus episodios de desavenencias entre grupo parlamentario, Junta de Castilla y León, que le confieso que nos empiezan a aburrir soberanamente y cada vez más, y me explico para que me entiendan, el 7 de marzo, en Comisión de Hacienda, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley con el mismo objeto que hoy trata la pregunta. El Grupo Parlamentario Popular vota que no. Cuatro días más tarde, esta humilde procurador registra una pregunta a las 11:27. A las 14:03, el Grupo Parlamentario Popular registra una proposición no de ley para pedir lo que cuatro días antes habían rechazado en comisión. Como si al preguntar esta humilde procuradora alguien dijera en su consejería, capitán, mande firmes. Yo me alegro, y me alegro además que se enderecen y vayan por el buen camino. Pero hoy vamos a hablar aquí de publicar cantidades de los últimos años de los altos cargos de la Administración B de la Junta. Y si no hay nada que ocultar, señor consejero, ¿cuál es el problema? Si es una cuestión de voluntad política, ¿necesita de verdad usted una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para dar una orden, para decir publíquense? Es una cuestión de voluntad política. Pero miren, señorías, vamos a ver con escrupulosidad, con escrupuloso rigor, lo que hace la Junta de Castilla y León en un caso práctico y por qué es necesario publicar lo de los últimos años. Un caso práctico muy conocido, Alberto Esgueva, principal imputado de la trama eólica que facturaba su trabajo en una empresa pública a través de una sociedad limitada. Informe de fiscalización del Consejo de Cuentas sobre Escal, página 37. Página 37. Tenía aprobado un sueldo de 56.000 euros anuales, pero en 7 meses consiguió un aumento del 114%. 120.000 más IVA, pasando de consejero delegado para serlo de su propia sociedad limitada. Aprobado por consejo, conocido y consentido por sus superiores, por el consejero y a la sazón la Junta de Castilla y León. Ustedes lo conocían y conocían este informe. Pues bien, pregunta escrita 463 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué cantidades han sido abonadas a la empresa de Alberto Esgueva, Sociedad Limitada? Respuesta suya, señor consejero. Recabada información a todas las consejerías de la Junta, tengo el honor de informar que, consultados los archivos, así como el sistema de información contable, no consta pago alguno a favor de la empresa de Alberto Esgueva, Sociedad Limitada. ¿A quién mienten? ¿Al Consejo de Cuentas? ¿A los parlamentarios? ¿Cuánto mienten? ¿Cuántos Albertos Esgueva había? ¿Cómo cuentan el dinero público? ¿Qué hacemos con su credibilidad o con la que le queda? ¿Es esto como entienden la transparencia? Urge como mínimo una explicación a esta respuesta, porque mire, sí, esta respuesta sí es una falta de respeto institucional grave a los parlamentarios de esta Cámara y a los ciudadanos a los que legítimamente representamos. ¿Quiere apostar por la transparencia? Hágalo, no necesita de proposiciones, no de ley. Comprométase hoy aquí a publicar los altos cargos de la Administración B de los últimos 5 años, antes de que prescriban, pero publique la verdad, no lo que le dice a los socialistas en las preguntas escritas. Dé una explicación. Con humildad, se lo pido, porque finalizo, señora presidenta. ¿Queremos transparencia? Pues no pretendan aplicarle la ley Mordaza a los grupos de la oposición. Lo intentaron sus compañeros en Madrid y en Valencia. Y ya ve, señor consejero, torres más altas han caído. Nada más, muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Lo voy a hacer con la misma humildad que lo ha hecho su señoría. Hablar de transparencia es hablar de verdad, decía usted. Y en las dos cuestiones que ha citado, ha mentido. Usted habla del sueldo, sí, sí, ha mentido, aquí tengo los documentos. Que preguntaron por el sueldo de Alberto Esgueva. Mentira. La pregunta es
exactamente qué cantidad ha sido abonada a la empresa. Albert, eso es una mentira que acaba de hacer usted. Segunda mentira, la PNL que ha citado. Hemos pedido lo mismo, no ha pedido lo mismo. Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a hacer públicas las retribuciones anuales de los actuales. Pero no se da cuenta usted que ha mentido. Ha citado una pregunta y una PNL que están en el diario de sesiones. Si se la conoce muy fácil, porque las tengo aquí. No me la ha contado nadie de sus compañeros. Luego no busquen a ver quién ha sido. Porque es muy sencillo pillarla. Miente radicalmente siempre. Sí, radicalmente. Políticamente miente. Y se ha demostrado. Dos cuestiones ha citado y las dos mentía. Y además debe saber usted que, aparte de transparencia, que seguro que le interesa mucho, a mí mucho antes que a usted, tuvieron muchos años en el gobierno de España y no legislaron sobre transparencia, muchos años. Después de Malta, el último estado de la Unión Europea que ha tenido una ley de transparencia. Ustedes tuvieron 8 años, lo prometieron en el primer mandato y no legislaron nada. Nosotros también en esta comunidad fuimos pioneros legislando. Mire, debería conocer el artículo 9 de la Constitución. El artículo 9 de la Constitución. La Constitución garantiza el principio de la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. El derecho a la protección de datos es un derecho individual. Entonces no se puede hacer de forma... Si es que lo sabe, ¿hasta dónde quiere? ¿Qué años quiere fijar? Si es que no, nadie lo ha hecho así. 5 o 20, o el hombre de Atapuerca, o los Reyes Católicos, o Demetrio de Madrid. Pero si es que... Es contrario a la Constitución. Nosotros lo estamos publicando y aquí lo tiene. Usted, que es amiga, tan amiga de usar las nuevas tecnologías, luego cuando suba a la mesa, usted, que es tan amiga, la ha escuchado con todo respeto y con mucha educación. Usted, que es tan amiga de utilizar las nuevas tecnologías desde la mesa, cuando suba, entra en el gobierno abierto o en la página web del sector público y verá que están todos publicados. Y después de mirar esto, manda un par de tuits, que es lo normal, criticando al Grupo Popular. Muchas gracias.